Ustedes recorren la ciudad, seguramente fijándose en la arquitectura hermosa, pero no ven detenidamente todo lo que guarda nuestra ciudad. Hoy en este reportaje conocerá lo que hay detrás de la arquitectura que le valió el título a Arequipa de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hemos caminado tantas veces por las mismas calles de Arequipa y sin darnos cuenta que a la vuelta de la esquina existe mucha historia y belleza de nuestra arquitectura en casonas escondidas que guardan siglos de tradición. ¿Cuántas veces hemos visitado el Portal de Flores para comprar las artesanías? Pero nosotros en Hoy a las 10 ingresamos al interior del centro comercial y encontramos una casa colonial. Se llama Casa Flores de Campo, considerada una de las más hermosas construcciones civiles del siglo XVIII. La Casa Flores del Campo es una casa que se ubica justamente en el Portal de Flores, que es la que le da el nombre, y aunque la fecha no exacta no se sabe, pero se asume que es la casa más antigua en pie que está en la ciudad. Es la única que tiene el segundo patio, un portal de dos pisos, en dos niveles. Asimismo, es una casa que mantiene todavía la zona de servicios en pie, la que ha sido perdida en el resto de casas. La casona fue construida en sillar y podemos decir que es única en toda la región Arequipa porque ninguna otra tiene arquería en el segundo nivel a base de sillar. La casona albergó a un personaje importante, el alférez Juan Flores de Campo, en el siglo XVIII, quien vivía más cerca de la Plaza de Armas, era un ciudadano de categoría. Es una casa que también por la ubicación uno también puede deducir que es una casa de que fue habitada por un gran personaje, ¿no? Todo aquello que se ubicaba en torno a la plaza significaba que tenía una gran importancia social, económica o política, ¿no? El alférez Flores construyó la casa siguiendo el estilo colonial, es decir, con una arquitectura que ante una ciudad de terremotos tenía un sistema constructivo sismo resistente. Ningún detalle en esta construcción se puso al azar. Todo está puesto con el fin que soporte terremotos. Y miren las imágenes. El deterioro es más que todo por el tiempo y por la irresponsabilidad de los dueños que siguieron al alférez Flores. Es una casa, digamos, que permaneció cerrada durante 25 años, ¿no? Prácticamente cuando se abrió en 1998, después de 25 años, ¿no es cierto?, de encierro, de clausura, fue todo un redescubrimiento de esta casa, ¿no? Saber que había una casa tan, tan importante y todavía conservada, de alguna manera, era un hecho trascendente, ¿no? En la Casa Flores de Campo vemos muros de cajón, contrafuertes, bóvedas y la alquería que permitía una mejor distribución de la intensidad de un sismo. En el primer nivel se ven bóvedas de arista que transmiten el peso a los pilares. La particularidad de esta casa es el segundo piso. Los hermosos arcos tienen un detalle que para muchos sería antiestético, un tronco en el centro de este espacio. Este madero es un tensor que en el siglo XVIII se fijaba en los muros para que la arquería no se abra con los sismos. Una arquitectura muy sabia que protegía las casas de los terremotos. Estos troncos que uno puede encontrar en las arquerías de las casas
no son troncos de techos o son troncos, digamos, que puedan de repente demostrar o evidenciar un error o una cosa, digamos, provisional, sino que eran, esos troncos se usaban como tensores, eran elementos que evitaban que la bóveda abriera los muros. Es una forma de contrarrestar el empuje de las bóvedas y, por lo tanto, hacer más estables las construcciones ante la exigencia sísmica. También conserva las habitaciones de la servidumbre, que fueron construidas como las casas costeñas de la época, de caña y barro. Pese a eso, siguen en pie. Dejando esta casa, que hoy tiene el acceso restringido por ser de propiedad privada, les contamos que el nombre del Portal de Flores se puso en honor al alférez Juan Flores de Campo. La arquitectura colonial, que como la vemos actualmente, las iglesias, los conventos y las casas coloniales, son construcciones que fundamentalmente se hacen hacia fines del siglo XVI, inicio del siglo XVII. Estamos hablando de que son construcciones que se hacen en un lapso posterior de 100 a 150 años de la fundación española, cuando ya Arequipa había experimentado por lo menos 3 o 4 terremotos. Es decir, es una arquitectura que responde a las exigencias sísmicas del lugar y que es consecuencia del ensayo-error. La arquitectura colonial probablemente dejó de usarse en el año 1868 y con ello llegó la arquitectura republicana, que anteponía una construcción más estética a un sistema constructivo sismo resistente. Un ejemplo es la catedral, con hermosas y esbeltas torres que, como sabemos, se cayeron en todos los terremotos. Pero definitivamente un hermoso monumento histórico digno de ser admirado. Y pasando a la primera cuadra de la calle La Merced, la belleza de la arquitectura republicana continúa. Esta casa, ubicada en La Merced 113, es la única casa que queda de los años 1920, donde se construía siguiendo una simetría, manteniendo los estilos europeos. Y en lo que hoy es el museo de una universidad particular, se aprecia una hermosa fachada republicana, pero en su interior una casona colonial que guarda los patios amplios y salones. En aquellos años se seguía el boom de la arquitectura solo en las fachadas. Hasta 1920 las casas se construían siguiendo la arquitectura de moda, como el Art Nouveau. Después llegó la modernidad y la ciudad que hoy vemos, con edificaciones que dejaron la belleza de aquellos siglos para mostrar una ciudad con otras singularidades.